El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha resuelto con carácter negativo a través del Consejo de Gobierno el desarrollo de proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, dándolo así por zanjado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de Más Televisión. Como siempre, ya lo saben, titulares y comenzamos. El Gobierno de Castilla-La Mancha firma la declaración de impacto ambiental negativa al proyecto de minería de tierras raras. Pedro Martín ha criticado la mala gestión de Pilar Zamora y Jorge Fernández en la EMUSER. Y Puerto Llano acoge el 9 de noviembre el séptimo encuentro regional de negocios con ETA. El próximo martes vamos a aprobar un ambicioso plan de autoempleo que va a dar empleo a otras 2.000 personas que lo necesitan en Castilla-La Mancha. Y el próximo martes, compañeros y compañeras, lo saben muy bien nuestros amigos de Ciudad Real, el próximo martes, además, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a dar por zanjado y resolver ya con carácter negativo un proyecto que ha preocupado a mucha gente, que es el de tierras raras. El próximo martes. Hoy es martes y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha cumplido con la provincia de Ciudad Real, tal y como prometió el presidente regional Emiliano García Page. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha resuelto con carácter negativo el desarrollo de proyectos de minería de tierras raras en la provincia, dándolo así por zanjado. Vamos a verlo. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de García Page ha rechazado el proyecto de la empresa de Quantum Minería por razones de impacto medioambiental, de tal manera que se verían afectadas tanto la biodiversidad como el agua. Al ser vinculante la declaración de impacto ambiental, la respuesta de la Consejería de Economía, de la Dirección General de Industria, será de rechazar el proyecto presentado por la empresa Quantum. Esto pone fin al proceso por el cual la empresa pretendía realizar una inversión de minería de tierras raras en esos municipios que os acabo de mencionar. La declaración de impacto ambiental negativa se debe fundamentalmente a dos cuestiones que yo voy a detallar aquí en este momento. En primer lugar, la biodiversidad y, en segundo lugar, el agua. Respecto a la biodiversidad, decir que la minería de tierras raras se pretendía ejecutar en un corredor ecológico entre dos superficies muy importantes de la cepa de aves esteparias del campo de Montiel. Es una zona de paso del lince, como hemos dicho muchas veces, y también es una zona con presencia de águila imperial, de sisón y de milano real, entre otras especies importantes. Una decisión vinculante del Gobierno de Castilla-La Mancha que hace posible que la comarca del Campo de Montiel no se vea afectada por las tierras raras. El Gobierno regional ha tomado esta postura cumpliendo con todas las garantías jurídicas para todos los particulares que han querido participar en este proyecto. Por lo tanto, esto concluye el expediente. No hay minería de tierras raras en el Campo de Montiel y, desde luego, lo podemos decir, además, con lo que decía anteriormente, cumpliendo con todas las garantías jurídicas para todos los particulares que han querido participar en este proyecto. Nosotros no hemos podido adelantar una conclusión que no debíamos hacer, evidentemente, porque dependía de los informes ambientales técnicos, y así lo hemos hecho desde el principio, y para mí es una satisfacción decírselo a ustedes hoy, esta mañana. En otro orden de cosas, Martínez Arroyo ha anunciado el compromiso del Ejecutivo Autonómico para la retirada de neumáticos para impedir así accidentes como el ocurrido en Seseña. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma en adoptar este tipo de medidas.
el compromiso que hemos adquirido y que se va a poner de manifiesto a lo largo de estos meses que quedan del 2017 y principios del 2018, que es la retirada de todos los acopios de neumáticos que hay en Castilla-La Mancha. No hay ninguna otra comunidad autónoma en nuestro país que haya adquirido un compromiso semejante. Es un compromiso total del Gobierno de la región para evitar que tengamos más problemas como los que tuvimos en el municipio toledano de Seseña. En concreto, en la región tenemos los siguientes acopios, se los voy a decir, les voy a decir los municipios y el conjunto de toneladas como cifras globales, ¿no? Tenemos acopios en Chiloeches, en la provincia de Guadalajara, Caudete, en Albacete, Cervera del Llano, en Cuenca, Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, Hellín, en Albacete, Yunclillos, en Toledo, Consuegra y El Toboso, también en Toledo. En total, 8.000 toneladas aproximadamente de neumáticos. Bueno, pues estamos ya en este momento iniciando los trámites para retirar todos esos neumáticos. Pedro Martín, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha denunciado que Pilar Zamora y Ganemos juegan a ser empresarios con el dinero, ha dicho, de los vecinos y tiran 1.000 euros al día por sus caprichos. En una rueda de prensa celebrada tras la Junta General Extraordinaria de Muser, solicitada por el Grupo Popular, ha señalado que los 2 años de presidencia de Jorge Fernández con el beneplácito de Pilar Zamora han sido los más oscuros y opacos en la existencia de la empresa municipal. El concejal popular ha lamentado que Pilar Zamora dejara pasar la oportunidad de poner un poco de sentido común en el Muser cuando el Grupo Popular le rogó que cerrara esta empresa. Pedro Martín asegura que la Muser cuesta a todos los ciudadanos 1.000 euros diarios solo para mantener el patrimonio de los locales, viviendas de alquiler y el edificio vivero de empresas. El Grupo Popular ha pedido a Pilar Zamora que cierre una empresa que no sirve para nada y que solo es una máquina de gastar dinero. Un pacto nacional por el agua y medidas excepcionales para paliar la sequía que sufre la cuenca del Guadiana son algunos de los acuerdos alcanzados en el Pleno de la Solana. La localidad, además, ha vuelto a ser el epicentro cultural gracias a la Zarzuela, una semana de festival del género chico que declarada de interés turístico nacional. La pasada semana se celebró en La Solana el pleno correspondiente al mes de octubre, donde, como ya es habitual, comenzó con un respetuoso minuto de silencio en homenaje de las víctimas de violencia de género y el atentado de Somalia. El pleno acordó por unanimidad instar a las administraciones públicas a crear un pacto nacional por el agua y solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la adopción de medidas excepcionales y concretas con motivo de la actual sequía que sufre la cuenca del Guadiana y que, en palabras del alcalde, sin ser la situación alarmante, sí que es preocupante.
Yo entiendo que cuando hay agua suficiente, compartirla, pues somos los únicos que la compartimos, los castellano-manchecos, pero lo seguimos compartiendo con la humildad que nos caracteriza. Pero en estas circunstancias terribles de sequía y de falta de lluvia, seguir aprobando trasfases, pues yo creo que la propuesta que ha hecho ya el gobierno castellano-manchego de acudir a la Fiscalía en defensa de los intereses de los castellano-manchecos ha requerido el apoyo unánime de este Pleno. También fueron aprobadas por unanimidad de las formaciones políticas dos mociones presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, una sobre la creación de un centro de la infancia y juventud en el edificio del antiguo centro de salud y otra para la actualización de todo tipo de informes y noticias en el portal de transparencia de la página web municipal de La Solana. El punto de discordia llegó en el último de los puntos tratados al llevar al Pleno una moción conjunta por parte del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular para solicitar el diálogo a la situación de Cataluña y apoyar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de alcaldes, concejales, jueces, fiscales y el resto de servicios públicos. En esta moción, el Grupo Municipal de Izquierda Unida votó en contra, mientras que el Partido Socialista y el Partido Popular votaron a favor del mismo. El regidor Luis Díaz Cacho defendió esta moción y matizó que es un problema que afecta a todos los españoles, siendo esta una de las maneras en las que el pueblo de La Solana se solidariza con el pueblo catalán. El tema catalán, una propuesta conjunta de paz, de convivencia, de diálogo, una situación muy compleja, fuera del marco legal, donde las aguas se han salido del cauce y va a ser muy difícil revertirlas al cauce, aunque habrá que intentarlo. Un asunto que no queremos dejar pasar por alto ha sido la Semana de la Zarzuela, una de las señas de identidad de La Solana y declarada de interés turístico nacional. Han sido días de entrega y de entusiasmo porque se ha conseguido el éxito de colgar el cartel de No hay billetes. El momento más emotivo llegaba con la interpretación de La Rosa del Azafrán, la icónica obra que vendió hace meses sus entradas. Dentro de esta Semana de la Zarzuela, de cómo está resultando y cómo está participando la sociedad solanera y la gente que viene a visitarnos. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, Rodrigo Caballero, ha presentado en el Museo Municipal de Puerto Llano el 7º Encuentro Regional de Negocios Conecta, que además se va a celebrar en esta ciudad y la ciudad minera el próximo 9 de noviembre. En este encuentro, en el que ya hay inscritas más de 30 empresas, se espera que participen entre 100 y 120 en total, con dedicación en diferentes sectores industriales que abrirán sus fronteras provinciales a Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Y este año hemos ido más allá y ampliamos la participación no solo a toda la provincia de Ciudad Real, también a la provincia de Jaén, sino, como se ha dicho antes, a las provincias de Córdoba y a las provincias de Málaga. En la rueda de prensa junto al presidente de AG ha estado el concejal de promoción económica de Puerto Llano, Carlos Mora, y la responsable de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Puerto Llano, Miriam Gómez, quienes han puesto en valor el tejido empresarial en la ciudad. Como decía, queremos dar mensajes muy positivos en torno a Puerto Llano para que se convierta, y siguiendo con todas las dinámicas y acciones que se están haciendo, en un referente de actividades económicas. Para el concejal, este evento supone un gran interés por el atractivo y el conocimiento intercambiado entre empresarios. Pero valoramos desde el Ayuntamiento de Puerto Llano que este evento puede traer consecuencias muy importantes para todos nuestros empresarios, para todos aquellos emprendedores que estén iniciando su negocio y que quieran incorporarse a lo que es el mundo comercial y a lo que es el mundo de contactos entre empresarios. Es muy importante hoy en día que los emprendedores, que los empresarios podamos tener este tipo de eventos para, de alguna forma, en un minuto, como os van a explicar, y a través de una serie, a través de una jornada, podamos presentarnos a otros empresarios que podamos estrechar los lazos. Este 7º Encuentro Regional de Negocios espera tener un gran éxito. En Puerto Llano ya huele a Halloween, pero también a las flores que ya decoran el cementerio. La noche de las brujas y muertos vivientes también se vive en Ciudad Real. El terror nos deja un buen sabor de boca y es que los huesos de santo y pestiños ya están en las pastelerías. ¿Y qué mejor plan para esta noche que una buena película de miedo? Si escoges bien, tal vez, además de tener pesadillas, puedas perder calorías. Bien, enseguida vamos con todos estos asuntos. Antes, ya saben, les recordamos cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Le ha gustado la aplicación del artículo 155 para Cataluña?
Tan solo nos tienen que escribir a esa dirección que pueden ver en pantalla, preguntas@imastv.es, si quieren participar con los servicios informativos de Imas Televisión y dejarnos sus respuestas. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Ciudad Real celebra el 75 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen a la parroquia de Santiago con un concurso de pintura a nivel nacional, entre otras actividades programadas para el próximo año. Que la Hermandad hace un trabajo cultural, como estamos viendo reflejado en este concurso, un concurso de pintura nacional que además va a poner en valor esas pinturas que se van a realizar. El segundo es por la labor comunitaria que hace la Hermandad en el propio barrio, participando en muchísimas actividades y formando parte intrínseca, como decía, del barrio, de todas las actividades que se realizan no solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, Navidad, etc. Y tercero, por la labor social. Se cumplen 75 años de la llegada de la Virgen de los Dolores al barrio de Santiago y la Hermandad celebra un concurso de pintura cuya temática es la Virgen, el templo y el propio barrio. Los patrocinadores del concurso son Granja Real, que concederá el primer premio de 600 euros, el Ayuntamiento de Ciudad Real, que ofrece el segundo premio de 450 euros y, por último, Industrias Élite, que dará 300 euros al tercer premio. Los artistas que presenten sus trabajos deberán hacerlo entre el 1 de noviembre y el 15 de enero del próximo año y deberán ser nacidos y residentes en España. El autor deberá estimar un precio para su obra y parte de la subasta de la misma se donará como obra social a las Hermanas de la Cruz. Pues hacer una efeméride conmemorativa del 75 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen al barrio de Santiago y, lógicamente, a Ciudad Real. El primer acto que vamos a presentar es un concurso de pintura a nivel nacional. Mañana se presentarán las bases, tanto en redes sociales como en diferentes puntos culturales de la ciudad. El hermano mayor de la Hermandad de los Percheleros, que cuenta con más de 900 hermanos, ha anunciado el resto de actividades y actos que se llevarán a cabo el próximo año para continuar conmemorando las efemérides. Entre estos, el mismo día que se presente el fallo del concurso de pintura, comenzará la exposición de enseres y ajuar de la Hermandad hasta el 25 de febrero. Tras las actividades ordinarias de Semana Santa, se convocará otro concurso de pintura, en este caso infantil y de temática libre. Como actividades extraordinarias, el primer domingo de mayo habrá Rosario de la Aurora, una marcha burda el 12 de mayo y otra procesión el 15 de septiembre. El 17 de febrero pues, se presentará la pintura ganadora, que va a coincidir también con el cartel de la hermandad para este año, para esta efeméride, y empezará la exposición durante más de una semana, hasta el día 25. Posteriormente ya llega la Semana Santa y ya nuestro septenario, con nuestras septenas, Viernes de Dolores, Jueves Santo, en fin, hemos querido dejar ya para después de Semana Santa todo el conjunto de actividades extraordinarias a desarrollar. Hoy es Halloween y Puerto Llano cada vez se acerca más a la tradición americana, sin olvidarse, eso sí, de las nuestras. Mañana es el Día de Todos los Santos y las flores y cementerios están ya a punto. En Puerto Llano, poco a poco, la tradición americana va calando entre las nuevas generaciones que decoran las aulas de los colegios de la ciudad y lucen sus disfraces de calaveras y otros elementos típicos de estos días. Sin embargo, la tradición sigue pasando por la venta de flores, tanto naturales como de plástico, que hacen que los empresarios del gremio dupliquen el trabajo habitual estos días. Hombre, se nota, claro, aumenta bastante a comparación de lo que se vende durante el año. Pues hoy llevamos desde las 4 de la mañana trabajando. Así que, pues, hasta que se acaba, se queda todo hecho para el día siguiente. Pues te calculo, por ejemplo, los que pude hacer ayer para hoy, mínimo 100, una cosa así, 100, 100 y algo. Y luego los que van saliendo, que la gente no encarga y tienes que ir haciéndolo para que se los vaya llevando. Centros ya hechos. Pues yo no sé, de rosas, variados, como cada uno quiera. No te creas que se hace tanto verano, porque entre la gente que se contrata, el precio de la flor que sube y tal, hombre, es una ayudita, pero que no te creas que es tanto verano. A partir de 30 euros te puedes llevar una cosa bastante manja. En las puertas del cementerio municipal también son muchos los comerciantes que acercan sus productos hasta los ciudadanos de Puerto Llano, en lo que para muchos es una tradición familiar que ya suma tres generaciones. Pues llevamos de la época de mis abuelos, que luego pasaron a mis padres y luego pasó a ya los que venimos de ahora, ya tercera generación. Pues la verdad la gente se anima a venir al cementerio, hay gente que aguarda a última hora
para comprar las flores y bueno, algo siempre se vende. Sí, porque estamos por la mañana y por la tarde. No paramos ni para comer, jornada ininterrumpida. Esto es media jornada, 18 horas. Pues mucha gente, más de 1.000 personas. Pues hay de todos los precios, ramos desde 1 y 2 euros para personas que quieran para poner compromisos, gente que parientes muy lejanos, que dicen, bueno, proponer algo para que no esté la lápida sin nada, pues aunque sea un detalle de un euro, dos euros, de ahí para arriba. Lo que más demandan, pues este año los ramos más que los centros. Centros pocos. Muchísimo, miran muchísimo. Lo que más van buscando, las cosas las más baratas, que valga lo menos posible, y cuando son mucha cantidad de difuntos, o te piden los mejores precios regateando y tal, o las cosas las más baratas para gastarse lo mínimo. Da lo mismo, porque el día de antes viene gente a poner y el mismo día de los santos hay gente que viene a poner, pero otras personas vienen que ya lo tienen puesto y vienen a ver qué tal ha quedado, vienen de visita, a dar una vuelta. Entonces, tanto los últimos días, 30, 31, como el 1, hay mucha gente, mucho movimiento de personas. De los Laguna, Floristería Laguna, de toda la vida. Celebren lo que celebren estos días, disfruten del descanso que nos brindan todos los santos. Es la noche de las brujas, noches de los muertos, es Halloween. La festividad celta asociada al terror se celebra esta noche con muchos sustos y también muchos dulces y caramelos hechos para la ocasión. Es la noche más terrorífica del año y deberíamos estar prevenidos porque nuestras peores pesadillas pueden visitarnos. Dulces, las flores para nuestros seres queridos y un buen disfraz son los mayores reclamos de esta fecha. Miles de caramelos serán repartidos esta noche a los niños que salgan por las calles a disfrutar del miedo. Para los más mayores, los mejores dulces de todos los santos se han estado preparando para el día 1. Buñuelos, huesos de santo y pasteles hechos especialmente para estas fechas. Las pastelerías se preparan con los más típicos y también otros especiales con las figuras más representativas de la noche del terror. Calabazas, sombreros de bruja y telarañas, de chocolate y crema. Estoy con Toñi en La Deliciosa. Toñi, ¿cuáles son los dulces más? Mira, ahora en estas fechas, para los santos, tenemos los huesos, que tenemos de chocolate, de trufa y de praliné. Y los clásicos, que son los de yema. Y luego los buñuelos, que los clásicos son los de crema. Y luego hacemos de nata, hacemos de trufa y de chocolate. Me imagino la demanda aumentará mucho estos días. Sí, sí, la verdad es que sí. Toda la clientela viene por sus huesos. En estas fechas no pueden faltar en casa los huesos y los buñuelos. ¿Y de cara a la noche de Halloween, algún encargo especial? No, algunas figuritas de chocolate, calabazas, más bien para los niños, sí. Pero vamos, para los niños y para los mayores, los huesos y los buñuelos. Harley Quinn, el payaso de la película It o incluso la Mujer América son los disfraces más buscados este año, pero también los más clásicos como Cruella de Vil o Drácula. Cualquier vestimenta es buena para asistir a fiestas terroríficas o pasear por las calles esta noche. No hay fiesta del terror sin un buen disfraz que dé mucho miedo. Los niños y también los mayores compran estos días artículos y disfraces para convertirse en las más feas brujas, fantasmas y zombies. Estamos con Silvia en Toy Planet. Silvia, ¿cuáles son los disfraces más demandados en Halloween? Pues nada, en principio, pues para niños normalmente lo que se suele demandar más son los disfraces de Drácula, de brujita, de esqueleto. En principio esos son los que más le gustan a los niños. ¿Y para la noche, sobre todo, disfraces terroríficos o compramos disfraces de todo? Disfraces terroríficos, sí. Ahora también para adultos piden mucho el disfraz de payaso terrorífico, que se da bastante miedo. La noche de Halloween acaba y comienza el Día de Todos los Santos, un día de fiesta cristiana que muchos aprovechan para visitar a los seres queridos difuntos y brindarles coloridos centros florales. El negocio de las flores, a pesar de ser una tradición antigua, continúa teniendo gran éxito el 1 de noviembre, aunque como admite la florista Sonia, las ventas no son lo mismo que antes.
Las flores son otra de las grandes demandas de estas fechas. Sonia, cuéntanos un poco sobre esta tradición. Hola, buenos días. Pues nada, pues la tradición, pues llevar un detalle a nuestros seres que ya no los tenemos con nosotros. Entonces estos días, pues, qué menos que llevarles algo. ¿Cuáles son las flores más demandadas para esta fecha? Pues mira, lo típico es el clavel, la margarita y el gladiolo, pero sí es cierto que este año estamos notando que sube mucho más la demanda en cuestión del Lilium Stargardner o un Lilium longiflorum, que es mucho más exótico, digamos. ¿El negocio sigue en auge en esta fecha o está decayendo un poco? A ver, está más tranquilo, o sea, quien diga miente, pero sí es cierto que nosotros, gracias a Dios, pues nos vamos manteniendo, que no es poco. Con esto ya estaría todo listo para responder al truco trato. Les doy una pista. Digan siempre trato. Hoy es la noche más terrorífica del año y el plan de muchos es comer palomitas mientras disfrutan de una buena película de miedo. Pero tener pesadillas después de verlas no es lo único que te puede pasar. También puedes adelgazar, como lo oyes. Las películas de miedo nos mantienen en tensión y está comprobado que algunas pueden quemar calorías. En el top 3 están tres clásicos: El Exorcista, Tiburón y El Resplandor. Sí, es increíble pero cierto, las películas de miedo adelgazan. Seguro que alguna película les ha quitado el sueño durante varias noches, pero no es lo único que les ha quitado, también ha acabado con sus calorías. La Universidad de Westminster hizo un estudio para medir cuántas calorías quema una persona mientras ve películas de miedo. Para obtener los resultados, los científicos han medido el ritmo cardíaco, el consumo de oxígeno o el de dióxido de carbono. Y los descubrimientos son asombrosos. Se quema un tercio más de calorías con las pelis de terror. ¿Adivinan cuáles son las quemagrasas más efectivas? Vamos con el top 3. El bronce se lo lleva un clásico, El Exorcista. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Exacto, lo que hizo fue quitar a todos aquellos que la vieron 158 calorías. Vamos ahora con la plata, que es para... Mide unos 7 metros. 8 metros. Y pesará 3 toneladas. 3 kilos no es lo que adelgaza, pero con escenas como esta... Spielberg consiguió que a muchos le diera miedo el mar y que quemáramos 161 calorías. Y el oro es para... No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. Ese es Jack Nicholson en El Resplandor. Nos hizo quemar 184 calorías. A estas tres películas le siguen Alien, El Octavo Pasajero, con una quema de 152 calorías. El payaso más famoso y terrorífico del cine y que ahora se ha puesto de moda, Saw, con 133 calorías. Pesadilla en Elm Street ocupa la sexta plaza con 118, seguido de Paranormal Activity con 111. El puesto número 8 es para El Proyecto de la Bruja de Blair, que quema 105 calorías. La Matanza de Texas es la novena con 107 y por último el top 10 lo cierra Rec con 101 calorías. Bien, seguimos con la información. Con estos breves les seguimos contando el resto de asuntos que siguen ocurriendo tanto en la región como en la provincia.
Malagón celebra el 4 de noviembre el segundo concurso regional de la judía pinesa, un concurso abierto para todo el mundo que comenzará a las 10 de la mañana. Los concursantes deben estar media hora antes para recoger el dorsal y la preparación de su fuego. Todos deben llevar sus ingredientes, pero sin ninguna preparación. Las inscripciones se harán en el Centro Cultural Santa Teresa. Los tres mejores premios se llevarán 150, 75 o 50 más trofeos respectivamente. Un año más, la pedanía almodovareña de San Benito acogió la comida de la Asociación de Pensionistas Don Quijote de la Mancha, que congregó en el Centro Social a varias decenas de participantes, en lo que, por otro lado, sirve de jornada de convivencia. Como es habitual, el encuentro en torno a la oportunidad gastronómica de la jornada permitió a los participantes intercambiar pareceres y plantear diferentes cuestiones a los concejales asistentes, poniendo en valor en particular la amistad por encima de cualquier otra cuestión. Villarrubia de los Ojos acogerá desde este miércoles 1 de noviembre y hasta el próximo domingo día 5 su primera ruta de la etapa, que en esta primera edición será especial ya que está dedicada al centenario de la cooperativa El Progreso de la localidad. En esta ruta participarán un total de 8 establecimientos hosteleros que serán los encargados de ofrecer las suculentas tapas que se podrán degustar a lo largo de estos 5 días. Para participar habrá que recoger una cartilla en algunos de ellos, en el Museo Etnográfico o en El Progreso, donde se podrá votar a la mejor tapa e ir sellando el paso por cada uno de los locales. Bien, es el momento ahora de conectar ya con IMAX Deportes, así que Julián Avilero, cuéntanos. ¿Qué tal, cómo están? En unos minutos en IMAX Deportes. Ya saben que los martes son amores con los goles del grupo 18 de tercera división. Repasamos lo que ha sido la jornada número 10 para nuestros 6 equipos de la provincia de Ciudad Real. Y como no, como cada martes, tenemos a nuestro doctor, a nuestro míster, a Tato Jiménez, que estará aquí para hablar de las charlas pre-partido, durante el partido, en el descanso y post-partido. Muy interesante la charla, esta topic que tiene esta semana el míster, que fuera del Almagro la temporada pasada. Así que les esperamos aquí a las 8 y cuarto en IMAX Televisión, IMAX Deportes. No hagan zapping. Hasta ahora. Enseguida llegan los deportes. Antes nos despedimos conociendo la foto del día. Alicia González nos envía esta imagen donde se puede ver a un grupo de amigos muy atemorizados en el cine disfrutando de una buena película de miedo. Fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también, como hoy ha hecho Alicia, nos pueden enviar sus imágenes. Bien, esto ha sido todo en los servicios informativos de IMAX Televisión. Para estar al tanto de todo lo que ocurre tanto a nivel regional como provincial, ya saben que pueden visitar nuestra página web y más información. Y para adquirir invitaciones gratuitas a nuestra gran gala del 17 de noviembre, pues pueden adquirir esas invitaciones aquí en la sede de IMAX Televisión en Ciudad Real. Estamos en la Plaza del Pilar número 7, en la delegación de Puerto Llano, también en el restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, el Eclair Ciudad Real y en la Escuela de Baile Carmen Macareno. Nada más, ahora ya sabe, llega la previsión del tiempo, después los deportes y nosotros volvemos mañana a las 7:30 de la tarde. Les dejamos ya y que disfruten de Halloween. Adiós, hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada, viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso, vientos de dirección norte.
En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.